Tras este fuerte sismo que se generó entre Cualcomán y Aquila, pues eh, ha generado varios colapsos en más de 748 viviendas. Y es que además van más de 700 réplicas después de este fuerte sismo generado el día 19, casi a la misma hora que se generó el del 2017. Y pues dice el desgobierno de Alfredito Ramírez que ya declararían zona de desastre en cuatro municipios, sobre todo los que se encuentran entre Tierra Caliente y la Sierra Costa Michoacana. Luego de este sismo de 7.7 con epicentro en Cualcomán, el lunes 19 de septiembre, son cuatro los municipios de la entidad los que tuvieron la mayor afectación y por los cuales esta tarde del martes 20 se prevé la declaratoria oficial de desastre y así acceder a recursos federales para la reconstrucción. A través de la voz de Michoacán indica que esta mañana en rueda de prensa, encabezada por el jefe de plaza, el delincuente Alfredo Ramírez, acompañado de mandos militares y representantes de varias dependencias gubernamentales, informaron que los municipios con más daño son la Coahuayana, Aquila, Chinicuila y Cualcomán, entre los que suman 3.161 viviendas afectadas, de las cuales 748 colapsaron. En la Coahuayana se reportan 1.143 casas dañadas en su estructura y 348 se derrumbaron. En Aquila fueron 1.133 con afectación y 400 colapsadas. En Chinicuila y Cualcomán solo hubo daños sin ningún colapso, entre 24 y 63 viviendas respectivamente. Sin embargo, el titular de este. Ejecutivo Estatal sostuvo que a pesar de la magnitud considerable, dice él, los daños son menores en la entidad, dicen que corrieron con suerte, la naturaleza fue benévola, pero bueno. En el sector educativo se reportaron 80 inmuebles con daños, 2 de preescolar, 52 de primaria, 23 de media superior, 10 de superior y 2 albergues escolares. Los, pan, los planteles con más deterioro son el Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán, el Tecnológico de Apatzingán, la Universidad Tecnológica de Uruapan, la Escuela Regional de Educación Normal de Arteaga, la Escuela Normal de Educadoras, el CONALEP Apatzingán y el COBAEM de Cualcomán. En el sector salud no se reportan víctimas mortales y las unidades médicas más afectadas fueron las de Maruata. De la Secretaría de Salud de Michoacán y el ISTE de Apatzingán. Este último fueron evacuados todos los pacientes y enviados al IMSS de Zamora, al ISTE de Morelia, y al hospital de eh, militar en Apatzingán. Pero sí se atendieron 26 pacientes con lesiones, golpes y heridas menores en la Coahuayana, de los cuales ya se encuentran en sus casas, a excepción de una paciente debido a la explosión de un tanque de gas y que sigue hospitalizada pero estable. El secretario de Salud Estatal, Elías Ibarra, anunció que para reforzar la atención médica en la Coahuayana se encuentran unidades móviles y un tráiler que se convierte en centro de salud. Para aquí la se espera que en el transcurso del día lleguen hospitales móviles con apoyo de la llamada federación. Respect Respecto a las vías de comunicación resultaron con más estragos el tramo Tepalcatepec-Cualcomán a también hacia Aquila y la costera michoacana. Tras realizar acciones de limpieza ya se liberó el de Tepalcatepec-Cualcomán y el que actualmente se está trabajando, dice el mal gobierno, es el de Cualcomán hacia Aquila. Se prevé que pues, el día martes esté libre. En tanto que la costera se quitaron algunos derrumbes y este martes se trabaja en dos frentes. Por su parte, la comandancia de la 43 Zona Militar, Enrique Covarrubias, explicó que supuestamente están llevando a cabo acciones para subsanar los daños ocasionados en las diversas áreas por parte de las bases de operaciones interinstitucionales donde participan 650 miembros del ejército con 72 vehículos, 250 de la Guardia Nacional con 24 vehículos, pero hay un total de 2.210 elementos en alerta en esta zona del país. Pues ahí está la declaratoria de emergencia para cuatro municipios de eh, la entidad pues ya que fueron afectados, pero sobre todo la Coahuayana, porque obviamente está más cerca del epicentro como también en Aquila y en este, chiniquila y Cualcomán. En Cualcomán, pues afortunadamente hubo daños menores, pero porque no estuvo cerca del epicentro. Es que lo tomaron en cuenta porque pues, es la zona más cercana. Ahí lo que se debía haber tomado en cuenta es Aquila o la Coahuayana. Qué extraño, ¿no? que no se hayan tomado, no sé si hay sensores en esa zona como para poder verificar, todavía se tomó la molestia, el Servicio Geológico de Estados Unidos indicar que fue en Aquila, no fue en Cualcomán, pero bueno, algo, algo raro podría estar pasando en este aspecto y podría ser como una especie, no sé si decirles, como una rencilla. Porque pues los que más se han organizado son los de Aquila. En qué sentido que pues, se han detenido a la delincuencia. Entonces hay como un cierto recelo por parte del desgobierno de Ramírez Bedoya y también por parte de la Federación. Pero eh, digamos que eso es nada más extraoficial. Así lo vamos a dejar. Cualcomán, pues obviamente es un lugar conocido. Se han registrado sismos también ahí y han escuchado la tierra, la tierra crujir, como también en Tancítaro. En Uruapan, en, también me parece que en Tacámbaro habían detectado también ruidos extraños, y esto pues en meses anteriores. Ahí les dejo la información. Eh, de hecho, también les adelanto rápidamente: la delincuencia y los asesinatos no se dieron, ¿eh? ni el sismo los espantó. Eso ya les estaré comentando más adelante.